Un consorcio de organizaciones salvadoreñas, entre las que se encuentra Misión Cristiana Elim, han conformado la plataforma Observa El Salvador 2024, que tiene como objetivo ser observadores durante las elecciones generales de 2024. El consorcio fue oficializado este viernes 22 de diciembre por las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. El pastor general de Misión Cristiana Elim, Mario Vega, explicó por qué la misión es parte de este esfuerzo cívico electoral. La razón por la cual la Iglesia de Elim está participando de este esfuerzo es porque recibimos una invitación del Instituto Nacional para la Democracia, que es la entidad coordinadora de este esfuerzo y que ha montado las observaciones que se han realizado desde la posguerra en todas las elecciones que se han dado en nuestro país. Normalmente ellos han trabajado con universidades, pero en esta ocasión quisieron ampliar un poco más la participación social. Y es así como se incrementó el número de organizaciones, el número de universidades, pero también ellos deseaban que hubiera una representación de iglesias, de manera que seleccionaron un sector de la Iglesia Católica y también un sector de la Iglesia Evangélica. En el caso de la Iglesia Católica es COFOA, que es laicos católicos organizados, como el nombre de su organización lo dice, comunidades organizadas de fe para la acción. Y en el caso evangélico, pues de la Iglesia Elim, nuestros hermanos y hermanas que participaron de este esfuerzo. La carta de entendimiento fue firmada por Misión Cristiana Elim, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, Universidad Francisco Gavidia, la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador AUPRIDES, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO, y las Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA. El director regional de esta última organización, Alberto Velázquez Trujillo, destacó que el esfuerzo no es una iniciativa política, sino técnica, para que la ciudadanía elija de forma democrática a los nuevos gobernantes. Es importante que se entienda que el observatorio, el Observa 24, está enfocado solamente en el sentido del desarrollo y de la forma en que las elecciones se desarrollan. No llevamos ninguna finalidad política, no tenemos ninguna preferencia política tampoco por ningún partido político. Lo que nos interesa es la democracia misma, o sea, cómo el ciudadano se hace responsable en un momento de elecciones de elegir a quien lo va a representar por los próximos años. Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, destacó la necesidad de contar con organizaciones con credibilidad que estén vigilantes de todo el proceso electoral y que, posteriormente, realicen las observaciones que sean necesarias para mejorar en los procesos electorales futuros. Esto fortalece la democracia porque son personas que vienen a hacer un monitoreo antes, durante y después de la elección, en el cual hacen el día de la elección también un recorrido en los centros de votación para verificar el procedimiento que se está haciendo. En esa parte consideramos como observación que vienen como a legitimar, a dar fe unas terceras personas del procedimiento, si se respetan los estándares que establecen las leyes para las personas que puedan acudir a votar, entre otras cosas, monitoreo también de todo el proceso electoral y el quehacer que lleva la institución de cara a prepararse y a ejecutar lo que es una elección, en este caso la de febrero, el 4 de febrero y la de 3 de marzo de 2024. La observación electoral es un beneficio para la entidad rectora y para la sociedad en general, ya que busca garantizar la integridad electoral de los próximos sufragios. El interés principal es ser testigos del antes, durante y después de las elecciones. Con imágenes de David Navarro y Manuel López para CCR TV Multimedia, un reporte de Ricardo Hércules.